Hola amigos, seré bastante rápido. Ya que bueno, en este caso, pues pues, os pues va a ser un vídeo no monetizado, así que iremos al lío. Tenemos un mini parche de hace escasos minutillos. En cuanto tengáis este vídeo, ya estará prácticamente en todas las plataformas. Primero ha sido PC, luego Xbox y luego PlayStation. Si queréis ver la hora exacta de todo, lo tenéis aquí, lo traducís a vuestro franja horaria y todas esas vainas y todo eso, ¿vale? ¿Qué es lo que han actualizado? Bueno, aquí está el, En este caso, como veis, es bastante pequeñito, un giga y algo cada cosa. Tampoco es, o sea, en cada plataforma no es demasiado, pero bueno. Gameplay. En más que nada son correcciones de errores, ¿vale? Creo que vamos a hacer este tipo de vídeos más a menudo cuando, bueno, cuando hayan hecho estos mini parches y tal, aunque sean de cosas que en mi caso nunca he hecho vídeos de este estilo, pero más que nada porque son cambios que, bueno, son correcciones de errores, ¿vale? Aunque lo voy a hacer porque siempre hay muchas preguntas de caramelo, eh, ¿se ha actualizado? ¿Alguien sabe por qué? Pues sí, lo sé de normal, pero, pues eso, ¿vale? Pero si no me seguís en Twitter, puedes seguirme en Twitter, la verdad, y si no me queréis seguir, pues no me sigáis, la verdad, mejor, ¿vale? O sea, como os veáis. gente. Corregido. Después de aparecer con bicho Montagne y cambiar de ventana en PC, se reducía la dispersión de los disparos desde la cadera. Una maldita chetada. Esto por suerte no me lo he encontrado yo, o eso creo, la verdad, en partida. Más que nada porque llevo unos 10-11 días sin tocar el R6, la verdad, pero súper guay. Diseño de niveles, corregido. Un agente puede inclinarse y entrar en un cuadro eléctrico del garaje exterior del mapa de villa. En mi caso no lo he visto nunca, la verdad. Dice: había varios problemas con elementos del mapa de banco. No corrigen nada, pero entendemos que había errores. Vale. Había varios problemas con la colisiones en el mapa del litoral Más de vale, lo mismo, ni idea. Había varios problemas de nivel de detalle en diversos mapas. Ok, pero Dice agentes. No se activaba el efecto de sonido de recarga de la mira. Perdón, de la mina Good Lesion. Perfecto. Al disparar el escudo A de con el. Bueno, con el arma de Cali. El agente no recibía el estado de ruptura de guardia ni la animación. Vale, pues eso es un error que va, Bueno, en principio creo que ha llegado solo esta temporada, ¿no? Porque siempre era así. Las marcas de impacto de bala de osa donde se desaparecían cuando colocaba el escudo Talon 8. Vale, entiendo que era un error más que nada visual, ¿no? De que estabas con. Bueno, pues con el escudo. Te pegaban un par de tiros, lo quitaba lo ponía y volvía a. estar como roto, ¿no? Desaparecía. Dice, la cámara en primera persona estaba inclinada dentro del mal de ojo de maestro cuando un jugador se va a través de ella. Sí, aparecería como un poco raro. Esto sí que lo he visto yo. No me han pasado a mí, pero sí que cierto que lo he visto, ¿vale? El precio de usuario, el, el volumen del chat de voz se establece en cero. Cuando se acepta la invitación, esto. Ah, pues, pues no, no, no era de esto. Pero a mí me ha pasado un error de chat de voz hace poco, pero no sé por qué era, ¿verdad? En este caso tiene que ver con Stadia, la nueva plataforma. Bueno, la plataforma de Google, si no recuerdo mal, ¿no? Creo que sí. O de Amazon. No, de Amazon es la, la otra. Bajo ciertas condiciones, los jugadores no veían los marcadores del display de navegación. Esto sí que me ha pasado bastante, la verdad. Dice, la barra de sensibilidad de, de ATS aumentaba en dos en dos cuando se elegía el valor estándar. Una puta mierda. Había textura extra en la visión de primera persona en todos los uniformes de back. Esto no lo sé. Y había problemas de localización en algunos idiomas. Eh, un error que de momento creo que no han corregido. Eh, creo que es algo de este estilo, pero no del todo. Es que tus compañeros te aparecen como si fueran enemigos, ¿vale? Donde no te aparece el contorno ese exterior que, que los caracteriza, ¿no? Ni el icono ni nada. Un poco extraño, pero bueno. Gente, mini parche, así que mini vídeo. Un placer, no muestro. Así que te vireito. Y nada, si queréis que siga trayendo este tipo de vídeos, ¿vale? Para explicar un poquito los parches o qué son los parches y todas esas vainas, pues me no, en los comentarios. Adiós.